Fernando Colunga Olivares es un actor mexicano reconocido por su trabajo en telenovelas mexicanas. Colunga alcanzó fama internacional por interpretar a Luis Fernando de la Vega en la telenovela mexicana María la del Barrio. También es conocido por sus papeles como Manuel Fuentes Guerra en el drama histórico ambientado en el período de la independencia de México a mediados del siglo XIX, Amor Real, y como Jesús García en Porque el Amor Manda. Estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa en la Ciudad de México. Comenzó su carrera como actor en 1988, cuando debutó como doble de riesgo de Eduardo Yáñez en la telenovela Dulce Desafío. Después de eso, decidió iniciar su carrera como actor y se inscribió en el Centro de Educación Artística de Televisa en 1990. Al comienzo de su carrera, era conocido por su papel en la versión mexicana de Plaza Sésamo. Colunga también protagonizó otras series, como La Telaraña, Tiempo Marcado y Todo por Amor. Participó en telenovelas, incluyendo Cenizas y Diamantes, Madres Egoístas y María Mercedes. Carla Estrada le ofreció un papel en la telenovela Más allá del puente, junto a María Sorté, en 1993 a 1994. Después de esta telenovela, Colunga interpretó un papel en Marimar. En 1994, se estrenó la película Bésame en la boca protagonizada por Colunga y Paulina Rubio. En 1995, Colunga interpretó el papel del teniente Raúl Gutiérrez en Alondra, una novela de época producida por Carla Estrada. Actuó junto a Verónica Merchant, Gonzalo Vega, Ernesto Laguardia, Marga López, Ana Colchero, Juan Manuel Bernal, Beatriz Sheridan y Eric del Castillo. En 1995 a 1996, Colunga obtuvo su primer papel protagónico junto a Thalía en la telenovela María la del Barrio, dando vida a Luis Fernando de la Vega. Con esta telenovela, Colunga comenzó a ser conocido a nivel internacional. Más tarde protagonizó Esmeralda, 1997, junto a Leticia Calderón, una telenovela que se transmitió en países tan diversos como Indonesia y la República Checa. Después del éxito de Esmeralda, incursionó con acento agudo en el teatro con Pecado Original, donde protagonizó junto a Chantal Andere, interpretando a Jenny y Bill, en un matrimonio infeliz en proceso de destrucción. Su siguiente trabajo fue en 1998, en La Usurpadora, junto a la actriz venezolana Gabriela Spanik, Juan Pablo Gamboa, Chantal Andere, Alejandro Ruiz, Enrique Lizalde y Dominica Paleta. Interpretó a Carlos Daniel Bracho, un hombre que descubre que la usurpadora, Paulina, ha reemplazado a su esposa Paola y está siendo chantajeado por ello. Sus siguientes telenovelas fueron Nunca te olvidaré, 1999, junto a Edith González y Abrázame muy fuerte, 2000, con Araceli Arámbula, Victoria Rufo, César Évora y Nailea Norbín. Después de esto, se tomó un tiempo alejado de las telenovelas para estudiar actuación y producción. También participó en la película Navidad sin fin en 2001. En 2003, trabajó en Amor Real junto a Adela Noriega, una producción de Carla Estrada, donde interpretó a Manuel Fuentes Guerra, el hijo bastardo de un rico terrateniente. Protagonizó junto a Mauricio Islas y Elena Rojo. En 2003, ganó el premio TVY Novelas al Mejor Actor. Después de Amor Real, Colunga se tomó un tiempo fuera de la actuación en televisión y se concentró en el teatro. Junto a César Évora, adaptó guiones y lanzó La Trampa de la Muerte. Después de pasar varios meses de gira con su trabajo teatral, Colunga regresó a la televisión con la telenovela de Carla Estrada Alborada, 2005, y Pasión, 2007. Compartió escenario con actores como Valentino Lanús, Daniela Romo, Mariana Garza, Luis Roberto Guzmán, Vanessa Guzmán, Arturo Peniche, Irán Castillo, Susana González, Sebastián Ruggi y Daniela Castro. En 2008, trabajó en la telenovela Mañana es para siempre, compartiendo créditos con Silvia Navarro y Lucero. Esta telenovela fue producida por Nicandro Díaz, en la cual interpreta a Eduardo Juárez, un hombre que, por venganza contra Bárbara Greco, Lucero, cambia su nombre a Franco Santoro. En 2010, fue el protagonista de la telenovela Soy tu dueña producida por Nicandro Díaz, compartió créditos con Lucero, Gabriela Spanik y Jacqueline Andere.
En 2012, protagonizó Porque el amor manda junto a Blanca Soto, Eric Elías y Claudia Álvarez, debutando en el género de la telenovela con un toque cómico. Porque el amor manda es una telenovela mexicana producida por Juan Osorio. Es una adaptación de El secretario de 2011. Colunga y Blanca Soto son los protagonistas, mientras que Eric Elías y Claudia Álvarez interpretan a los principales antagonistas de la historia. En 2015, trabajó en la telenovela Pasión y Poder compartiendo créditos con Jorge Salinas y Susana González. Fernando Colunga cumple 57 años este viernes. Es considerado uno de los actores mexicanos más famosos y exitosos en la actualidad. Comenzó su carrera en la década de 1980 como extra en producciones de televisión y cine en México. Su talento y carisma le ayudaron a destacar y en poco tiempo se convirtió en uno de los actores más populares del país. Colunga nació en Ciudad de México el 3 de marzo de 1966. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión era la actuación. Debutó en la televisión en 1988 en una telenovela llamada Dulce Desafío y desde entonces ha trabajado en más de 20 producciones de televisión y cine. Es conocido por sus roles en exitosas telenovelas mexicanas como María la del Barrio, La Usurpadora, La Intrusa y Esmeralda. Se le reconoce por su habilidad para interpretar personajes románticos y dramáticos, así como por su presencia magnética en la pantalla. Sus fanáticos aprecian su actuación natural y su capacidad para conectar emocionalmente con el público. Además de su carrera en televisión, Colunga también ha trabajado en películas mexicanas y de Hollywood. En 2005, protagonizó la película Ladrón que roba a ladrón, que fue un éxito de taquilla en Estados Unidos y América Latina. Colunga es uno de los actores mejor pagados de la televisión mexicana y es admirado por su disciplina y profesionalismo en el set. Ha recibido varios premios por su actuación, incluyendo el premio TVY Novelas al mejor actor en varias ocasiones. Fuera de las pantallas, Colunga es conocido por su discreción y privacidad. Rara vez habla sobre su vida personal en entrevistas y prefiere mantener su relación con los medios en un nivel estrictamente profesional. Sin embargo, se sabe que es un defensor activo de causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con la educación y los derechos de los niños. Con una carrera exitosa y una legión de fanáticos leales, Fernando Colunga sigue siendo una de las estrellas más brillantes de la televisión mexicana y uno de los actores más respetados de América Latina. Su talento y dedicación a su oficio garantizan que su éxito continúe durante muchos años.